este lanzamiento de la vacuna contra el virus del papiloma humano y también del tétano a todas niñas entre las edades comprendidas entre 11 a 15 años. Esto porque es un compromiso de la Secretaría de Salud para prevenir el cáncer cervicouterino en este grupo etario. ¿En el municipio a cuántas niñas están dirigidos? En el municipio tenemos un aproximado de 6.000 niñas a inmunizar y como departamento son más de 15.000. Ya tenemos una coordinación con los diferentes directores de los centros educativos para realizar esta campaña de BPH. ¿El Instituto Oficial de Ceiba fue el piloto? Así es, agradezco y aprovecho este espacio para agradecer a la licenciada Norma que nos permitió realizar este lanzamiento en el Instituto Oficial La Ceiba en vista de la matrícula que este instituto tiene. ¿Cuántas dosis son, doctor? Ya el lineamiento cambió, actualmente solamente se aplica una dosis única a todas estas niñas de edades entre 11 a 15 años. De hecho, el rango se amplió hasta niñas de 11 a 15 años por el COVID que tuvimos, que muchas niñas no pudo ser inmunizada durante la pandemia. ¿Hay resistencia a los papás? Bueno, hemos visto que hay apertura, de hecho. Los papás realmente sí creo que se ha hecho esta conciencia, esta promoción a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales de la importancia de las vacunas, porque las vacunas salvan vidas y dan protección. Así que yo insto a todos los padres que nos permitan vacunar a todas las niñas, porque esta es una vacuna muy importante. ¿Todos los centros de salud están habilitados? Los 11 establecimientos del municipio de La Ceiba cuentan con el biológico, también las unidades provisionales de dengue, también las clínicas amigables del adolescente cuentan con este biológico. Estamos laborando en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Hasta qué día van a estar aplicando? Bueno, esta es una campaña sostenida. Durante este último trimestre del año continuaremos con esta campaña de vacunación de BPH. Estamos dirigida a las niñas, ¿verdad? Niñas de 11 a 15 años. Y nuestra meta a vacunar es una población de 15.125 a nivel del departamento de Atlántida. ¿Y el municipio de La Ceiba? De 4.700. ¿Es una vacuna segura? Sí, es una vacuna segura, es gratuita, ¿verdad? Y recordemos que con una sola dosis prevenimos lo que es el cáncer cervicouterino. ¿Tiene que ver una actualización de papá? Sí, ¿verdad? A todos los padres se les hace un llamado. Esta vacuna no es nueva, esta vacuna la estamos aplicando desde el año 2016. Es una sola dosis. Esta vacuna le previene el cáncer cervicouterino, ¿verdad? Entonces, les decimos a los padres de familia que estaremos en los centros educativos vacunando a todas las niñas de 11 a 15 años y niños de 11 contra el tétano. Hasta el momento, ¿cómo va la cobertura? Bueno, llevamos hasta el momento a nivel de departamento un 29%, es alarmante, ya deberíamos de tener un 75%. Entonces, hemos hecho con educación, ¿verdad?, enlaces para conocer cuánto es la población estudiantil de esas edades de 11 a 15, y si tenemos una población de 15.125, entonces es recalcar que las niñas no están vacunadas y que tenemos que vacunarlas para prevenir lo que es la enfermedad del virus del papiloma humano.